una bala de 9 milímetros. Mira, pues de esa sí que no me he encontrado. Punto 45, las que quieras. Ya llevo 6 balas de 9 milímetros. Oye, podríamos pasar por el pantano, no es muy profunda, ¿eh? Si quieres, yo te sigo a ti. Un problema. Ah, mira, si hay algo. ¿Sí? No, de nada. Simplemente vas a reír. Vamos en el mini muelle que hay aquí. Te vas a reír. ¿Vosotros cómo veréis? Un poco tinky winky. ¿Cómo de tinky winky? Espantapájaros. Salta un segundo. No, no, voy a echarme una agüita en la cara, que si te cuento que esto es bastante raro. De acuerdo. Vale. Estoy por Discord que se me había bugueado los binoculares. F. Que le he pulsado sin querer dos veces, me he caído al suelo y se me habían quedado como puestos, pero no los tenía puestos. Vuelvo para adentro.
Vale, ya estoy por aquí. Vámonos, pues. Sí. Vamos. ¿Y qué te faltaría de tus misiones? ¿Tienes? Ah, yo tengo todas. Vale. Yo tenía tesoro, caminar y zombies. Vale. De hecho, por eso digo, ahora en cuanto llegamos a base tenemos bicicleta. Pero comentó Bliss que os dejó sorprendido con el squad y por aquí. Me acuerdo bien. Desde la izquierda. Watch out, moron. Y Bliss te comentó, no sé, ¿tienes las llaves del recinto o cómo? Que estamos interesados. Uh-huh. Me dijo que hay un punto débil para entrar. Sí. Bueno, dejó unos códigos que tenía que utilizar para que todo fuera nuestro. Perfecto. Qué chico es todo. Subimos por aquí arriba. ¿He subido? Por vale, aquí, por aquí. Debajo del puente. Ah, vale. A ver si no tardamos demasiado en conseguir un vehículo y podemos movilizarnos un poco mejor. Pues sí. Aunque en verdad no tardaremos demasiado, espero. Ya he visto algunos vehículos que han recolectado estos recolectores en los puestos. Y algunos son todos militares que he visto. Está bien. Mary Weather solamente los habrá dejado en esos contenedores como siempre. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Acopio y no uso. Bueno, hay que mirar el lado positivo. Si lo hubiesen utilizado, no lo tendríamos a día de hoy. Luego, en los helicópteros igual. Hay un Valkyrie armado y un helicóptero furtivo.
No te voy a engañar, el furtivo me interesa más. Sí, por la capacidad de que no se lo oye desde lejos. Ni siquiera encima nuestro. Básicamente. Y están en muy buen estado. Es lo Parece ser que mejor. nunca los usaron. Se sabe si lo voy yo por el de la izquierda. Se sabe si son eléctricos o gasoil. No lo Correr, sabemos. correr. A ver, los helicópteros normalmente usan combustible. No usan queroseno, al menos. Es que recuerdo la época que estaba con Bliss. Que habían varios bastante eléctricos. El problema del combustible no se daba. No sé si me entiendes. ¿Soy yo o acaba de el ejército movilizar un portaaviones aquí? No, no eres tú, lo estoy diciendo yo también. Yo también. Vaya, así que el que está hacia las afueras del puerto de la ciudad deben ser nuestros amigos. Este es el famoso portaaviones que siempre dio el por culo, ¿ves? Nunca lo había visto tan cerca de la ciudad. Está tan cerca que casi podríamos ir nadando, literalmente. Sí, de hecho desde la playa de al fondo, la punta del aeródromo de la base, llegas, ¿eh? Ya, por eso digo. Me comentó que hay muchos cajeros en alta mar moviéndose haciendo comercio. A ver, desde luego, es el único sitio donde no te van a querer comer hasta el último de los huesos. Oh, pero esa gente, madre mía, lo que tienen guardado. Sus Sí, legítimos dueños, madre, desde luego, nunca no se van nada. a quejar. Etc. Tirando para adelante mientras. Sí, tú no te preocupes. Sí, al final, mientras que nos veamos a lo lejos, es suficiente. Siempre que tengáis pilas, claro. Entonces no podemos alejar sin miedo. Menos mal que me lo has dicho porque no lo había escuchado. ¿Alguien quiere una linterna? Lo
Uno de los que sacan milla médica me está llamando, me está diciendo usa. Sí, ¿no? Sí, un poquito creo que así. los tres. Yo ya no hago parones, yo tiro para adelante. Que me siento más muerto que vivo ahora mismo. Yo por lo que he visto en el libro, que esto os va a interesar mucho, puedo hacer un poco de todo, ¿eh? Desde bancos de trabajo hasta camillas. Así que para hacer avanzadillas viene bien. Tiempo, Bliss me comentó que mandó un helicóptero de reconocimiento costas de aquí y no ha vuelto. De hecho, creo que en esa época todavía seguía con él. Nunca volvió, porque cuando yo estaba allí encargándome de su ausencia, me dijeron que nunca regresó. Quizá, no sé, se quedó sin combustible. No, llevaba combustible suficiente. Bueno, la gente está bastante preparada, no sé. Pero tumbar a uno de de nuestros helicópteros sería complicado. Bueno, no sé qué hayan pasado cerca de esa dichosa maldita isla que sigue estando operativa a día de hoy. Hay muchas islas, ¿a cuál te refieres? El del narcotraficante este. Me callo. Sí. Escuché que seguía estando operativa porque hace tiempo pasó un dron que pudimos reparar y cayó en 2 segundos. Se sabe que sé muy bien que esa isla ha estado bastante aislada. Bueno, al final no deja de ser una isla, es normal. Parte sobre todo de un paranoico narcotraficante. ¿Se le podría seguir considerando narcotraficante? Quiero decir, ya nada es legal y nada es ilegal técnicamente. Señor, ¿cómo era el rubio? A mí me parece que me están diciendo el cuaderno estos de escribir.